grado cero les agradece que puedan estar aquí presentes. También deseamos agradecer a la Facultad de Derecho que constantemente nos muestra, nos ha permitido realizar este tipo de actividades aquí. Y bueno, sin más por el momento y agradeciendo su atención, vamos a ceder la palabra al profesor Andrew Lurie. Buenas noches. Las leyes contra la crueldad animal desde una perspectiva internacional. Durante la mayor parte de la historia humana, los animales han sido vistos únicamente como cosas o como propiedad privada. Si bien las leyes sobre animales existen desde que se desarrollaron los primeros sistemas legales hace miles de años. Estas leyes se hicieron para impedir que los humanos perdieran los animales que constituían su propiedad. Conforme los humanos domesticaron animales y la industria de producción pecuaria creció, el valor de los animales de trabajo y de producción también aumentó. Pero las leyes que se promulgaron solo buscaron proteger a los animales de cualquier daño innecesario. El maltrato y abuso que el uso de los animales entrañaba eran vistos como necesarios. Muchas leyes contenían excepciones explícitas o implícitas para prácticas pecuarias y para la cacería, y las leyes contra la crueldad en raras ocasiones se hacían cumplir en relación con los animales de trabajo, de producción o silvestres, que constituyen la gran mayoría de los animales. Nuestra perspectiva moral hacia los animales comenzó a cambiar tan solo en las últimas décadas. Los países han comenzado a reconocer que los animales son algo más que simples cosas, que de hecho son seres sintientes que tienen conciencia, experimentan emociones y sienten dolor. Y este nuevo entendimiento ha comenzado a reflejarse en las leyes de protección animal. Algunas entidades progresistas, como la Unión Europea, han tenido un liderazgo en el comienzo de una era de protección animal. En vez de proteger el bienestar físico y la salud de los animales, a fin de resguardar la inversión humana en una propiedad, las leyes ahora se promulgan para proteger a los animales de cualquier forma de dolor, sufrimiento y angustia, incluyendo la emocional. Y este cambio está ocurriendo porque la sociedad mundial se está dando cuenta de que la crueldad animal es moralmente condenable. Desafortunadamente, este cambio no está ocurriendo en todas partes al mismo tiempo. Las leyes de crueldad animal alrededor del mundo van desde la inexistencia, lo básico y lo mediocre, a lo moderno y robusto. En primer lugar, pasaremos revista a las distintas leyes de protección animal en el mundo. O
posteriormente discutiremos las principales estructuras y componentes de las leyes de crueldad animal. Finalmente, revisaremos algunos de los principales desafíos en el diseño de este tipo de legislación. Punto 1. Las leyes de crueldad animal en el mundo. Quizás no sea sorprendente que las leyes sobre crueldad hacia los animales varíen de forma dramática de un país a otro, considerando las diferencias culturales, económicas y religiosas que existen entre las naciones. En algunos países, como Irán, no existe ninguna legislación que proteja a los animales de la crueldad y el maltrato. Otros países solo tienen leyes muy básicas de protección animal. Argelia, por ejemplo, prohíbe los malos tratos, el envenenamiento, la matanza y la sobrecarga de peso para los animales, y exige a quienes los poseen que los mantengan en buen estado de salud. Si bien estas leyes buscan proteger a los animales, son tan vagas que probablemente no les ofrecen ninguna protección. Hay otro grupo de países que cuentan con buenas leyes y incluyen especificaciones adicionales para ciertas categorías de animales. Por ejemplo, la Constitución de Brasil exige al gobierno proteger a los animales de prácticas crueles, y el gobierno ha respondido con la prohibición de varias formas de abuso, maltrato, daño y mutilación. Algunas leyes adicionales exigen la eutanasia, limitan la investigación y las pruebas con animales, regulan el transporte, manejo y matanza de los animales de producción y protegen a los animales silvestres y sus hábitats de acoso y la perturbación. En el otro extremo del espectro hay países que no solamente tienen leyes sólidas contra la crueldad hacia todo tipo de animales, sino que además protegen su bienestar emocional y psicológico. Por ejemplo, la Unión Europea basa la mayor parte de su legislación sobre el bienestar animal en los conceptos derivados de los 5 libertades. 1. Libertad de hambre y sed. 2. Libertad de malestar. 3. Libertad de dolor, daño y enfermedad. 4. Libertad para expresar comportamiento normal. Y 5. Libertad del miedo y la perturbación. Como resultado, se ha buscado resguardar a los animales del sufrimiento tanto físico como mental. La Unión Europea ha promulgado prohibiciones de ciertos tipos de confinamiento extremo de los animales de producción, incluyendo las jaulas de batería para las gallinas, las jaulas para terneras y las de estación para cerdas reproductoras. Ha puesto un límite máximo de duración a los viajes de transportación, requiriendo ventilación adecuada y protección ante las inclemencias del tiempo, así como la matanza inmediata mediante el
aturdimiento sin dolor de los animales, de producción y la prohibición de las pruebas con animales con fines de producción de cosméticos. Si bien siempre se puede avanzar más, Europa está a la vanguardia del movimiento de bienestar animal. Punto 2. Leyes federales contra estatales. En los países con forma de gobierno federal, en los que hay un gobierno federal que convive con gobiernos estatales, hay dos configuraciones de las leyes contra la crueldad hacia los animales. Una opción es que la federación deje este tipo de legislación a los estados, de manera que no haya ninguna legislación sobre animales a nivel nacional. Este tipo de arreglo puede verse en países como los Estados Unidos y Australia. Las principales ventajas de este sistema consisten en que los estados tienen autonomía para desarrollar leyes que reflejen los valores de la población a nivel local, de tal forma que los estados que deseen más protección para los animales pueden hacerlo sin tener que convencer a las partes menos progresistas del país. Por ejemplo, en los Estados Unidos, California es uno de los estados más progresistas y ha logrado promulgar legislación que protege a los animales de producción de los sistemas de confinamiento extremo y otras formas de crueldad que nunca habrían sido aprobadas a nivel nacional. Como resultado, algunos animales han recibido una protección que de otro modo no tendrían. La desventaja de este sistema es que algunos estados menos progresistas pueden continuar con legislación anticuada durante mucho tiempo, sin que el gobierno federal pueda imponer leyes más modernas de protección animal. La alternativa es un sistema en el que un país tiene una ley nacional de bienestar animal, en el que los gobiernos estatales o provinciales tienen un papel de apoyo en su cumplimiento. Austria y Argentina son ejemplos de países con este tipo de legislación. La principal ventaja de esta configuración es que una ley aplica a todos los animales en un país, y los estados menos progresistas se ven forzados a adaptarse a concepciones modernas de protección animal. Una desventaja potencial es que una protección específica puede demorar más en ser promulgada, puesto que se requiere de un consenso general. Adicionalmente, el progreso de la protección animal puede paralizarse si los estados esperan pasivamente al gobierno federal para tener orientación sobre el diseño de las leyes locales. Sin embargo, si los estados pueden instituir leyes contra la crueldad hacia los animales que sean equivalentes o vayan más allá del nivel de protección que garantiza la legislación federal, las desventajas de este esquema frecuentemente se desvanecen. Los estados más progresistas son capaces de ejercer un liderazgo en favor de la protección de los animales.
los animales en estos estados se benefician del mayor nivel de protección durante el tiempo que toma la adopción a nivel nacional de esas medidas. Así, una ley federal de protección animal es fundamental para avanzar en este tema. Si bien la capacidad de los estados para ir más allá de la legislación federal también es muy importante. Punto 3. Principales componentes de las leyes de crueldad animal. Hay 6 principales componentes de las leyes de bienestar animal, comprehensivas y efectivas. Estos elementos se enfocan en las principales categorías de maltrato hacia los animales en las sociedades modernas. Si bien es importante adaptar las leyes anticrueldad a las circunstancias específicas de cada país, teniendo en mente las diferencias culturales y religiosas, hay algunas categorías de abuso que siempre deben proscribirse de una u otra forma. Categoría A, maltrato o abuso activo y generalizado. Esta categoría incluye las acciones emprendidas intencionalmente para lastimar a los animales, tales como golpear, patear y apuñalar. Es fundamental criminalizar este tipo de acciones. Categoría B, maltrato pasivo o negligencia. Esta categoría incluye principalmente omisiones en el cuidado básico de los animales, incluyendo la falta de cuidado veterinario o alimentación adecuada. Los animales que los seres humanos han domesticado necesitan que sus cuidados básicos sean cubiertos. Categoría C, peleas con animales. Aquí se incluyen actividades como las peleas de perros, de gallos y las corridas de toros. El maltrato diario que sufren los animales que participan en estas actividades prácticamente no tienen paralelo, por lo que es vital que los responsables sean castigados severamente. Categoría D, trato que se da a los animales de producción. Esta categoría incluye el confinamiento extremo, mutilaciones, manejo, transporte y matanza. El número de animales involucrados en la producción de carne, leche, huevos y otros productos de origen animal es impactante, y esos animales necesitan mayor protección toda vez que la producción pecuaria se industrializa de forma acelerada. Categoría E, investigación y pruebas de laboratorio. Este grupo incluye a los animales empleados en la investigación y pruebas médicas y farmacéuticas, así como en instituciones de educación superior. El sufrimiento constante puede caracterizar la vida de estos animales, por lo que es muy importante que los métodos de investigación estén altamente regulados, con énfasis en la eliminación gradual de estas prácticas cuando no sean absolutamente necesarias. Categoría F, espectáculos. Los circos son el ejemplo principal dentro de este grupo, que también incluye exhibiciones y películas. Dado que muchas de estas actividades son
inherentemente crueles. Prohibir el uso de animales en los circos y otros espectáculos es esencial. Punto 4. Desafíos en el diseño de legislación contra la crueldad hacia los animales. Si bien es sencillo señalar que la crueldad hacia los animales debe prohibirse, es mucho más difícil describir exactamente qué comportamientos se deben proscribir y cómo plasmarlos en la ley. La redacción adecuada de la legislación es fundamental para que sea robusta, efectiva y aplicable. Punto A. Definiciones. La sección de definiciones es una parte que frecuentemente se pasa por alto, pero constituye un elemento central de cualquier ley. Muchas leyes de protección animal cometen el error de dejar demasiados términos indefinidos. Probablemente la persona que las redacta puede saber exactamente lo que significa un término, pero es necesario que haya una definición precisa. Como resultado, estas leyes frecuentemente están sujetas a una serie de interpretaciones diversas, muchas de las cuales pueden conducir a resultados absurdos. Al incluir suficientes detalles, se asegura que las definiciones funcionen de manera eficiente en el texto de la ley y pueden ayudar a simplificar las prohibiciones para que sean más fáciles de leer y entender. Sin embargo, demasiados detalles en las definiciones pueden hacerlas excesivamente estrechas, lo que limita el alcance y la eficacia de la ley. Por lo tanto, la criminalización del trato cruel de un animal es una frase sucinta, pero solo es útil si el trato cruel se define para incluir todo el ámbito de la conducta activa y pasiva hacia los animales que al redactor de la ley le gustaría prohibir, y si animal está definido para incluir solo aquellas especies destinadas a ser protegidas por la ley. Por lo que aplastar un mosquito está exento, por ejemplo. ¿Cuántas definiciones habrá que incluir y qué tan detalladas deben ser? Es una delicada decisión de equilibrio y a veces es útil examinar distintas propuestas de lenguaje a fin de identificar posibles problemas de interpretación o definiciones demasiado estrechas. Las leyes sobre animales de compañía que son efectivas incluyen definiciones amplias de crueldad y maltrato, así como definiciones más estrechas en relación con los requerimientos adecuados para la protección de los animales. Punto B. Lenguaje amplio contra más detallado. Mientras que la mayoría de nosotros pensamos solamente en perros y gatos al considerarlos animales de compañía, una variedad mucho más amplia encaja en esta categoría. Los pájaros, hurones, serpientes, conejos, hámsters, lagartos y peces son otros animales comunes que las personas mantienen como mascotas. Cada una de estas especies tiene necesidades muy diferentes y requerimientos de cuidado, por lo que pueden ser difíciles de cubrir dentro de una misma ley. Un enfoque que los legisladores a menudo utilizan
utilizan consiste en redactar un texto lo suficientemente amplio para incluir a cada especie, indicando que se les debe proporcionar los alimentos y espacio adecuada para su especie. En teoría, este lenguaje debe adaptarse lo suficiente como para ser utilizado en todas las situaciones y debe cambiar automáticamente a medida que las teorías sobre el cuidado de los animales continúan desarrollándose. Sin embargo, en la práctica, su variedad y maleabilidad hacen que no tenga sentido. Con esta redacción, la ley no puede decirle a nadie, ni a los poseedores de animales, ni a los inspectores, lo que un animal realmente requiere, por lo que es difícil cumplirla y casi imposible verificar su cumplimiento. Además, supone un conocimiento de la biología de los animales que la mayoría de la gente no tiene. Por último, dos personas pueden tener diferentes concepciones de lo que es adecuado para una especie, y ambas pueden ser correctas. Un enfoque alterno incluye especificaciones muy detalladas sobre cada tipo de cuidado para cada especie. Tal detalle hace que sea fácil para cualquier persona sujetarse a la ley para saber exactamente lo que se requiere y hace que el cumplimiento de la ley sea mucho más fácil de verificar, pues los inspectores podrán comparar lo que encuentran en la vida real con lo que estipula la ley. La cantidad de detalle requerido a menudo hace que las leyes sean muy amplias. Sin embargo, esto puede hacerlas más difíciles de discutir y promulgar. Además, incluso los dueños responsables pueden entrar en conflicto con los requisitos de cuidado. Por ejemplo, si el plato con agua de un gato se queda vacío, lo que podría dar lugar a acciones judiciales injustificadas. Por último, disposiciones con detalles demasiado precisos pueden dejar la ley detenida en el pasado, porque los requisitos de atención continúan progresando y cambiando. Probablemente no exista una solución perfecta, si bien la combinación de los dos enfoques principales parece ser lo más sensato. Aconsejo incluir los requisitos detallados para cada especie en las regulaciones o anexos relacionados, que tienen la doble ventaja de ser más fáciles de promulgar y modificar. Es fundamental una educación adecuada para cuidadores de animales, inspectores y fiscales. Punto C. Leyes que se puedan hacer cumplir. Otra consideración que a veces se pasa por alto es la necesidad de una legislación clara y aplicable para animales de compañía. Además de estar bien definidas y suficientemente detalladas, las leyes de protección de animales deben ser escritas con el fin de observar fácilmente sus violaciones. Para prohibiciones sobre crueldad intencional, algunas acciones específicas son a menudo mucho más fáciles de identificar que sus resultados. Así, por ejemplo, la prohibición de golpear, apuñalar
patear, ahogar, envenenar u otra forma de maltrato animal puede ser más fácil de aplicar que una ley sobre causar un sufrimiento prolongado a un animal, ya que un observador puede decir con mayor facilidad cuando alguien está maltratando a un animal que cuando un animal está experimentando sufrimiento prolongado, especialmente porque muchos animales tratan de ocultar su dolor. Del mismo modo, las necesidades de atención deben ser escritas de manera que un observador pueda determinar fácilmente si se reúnen tales condiciones, toda vez que los resultados no son evidentes inmediatamente. Es difícil hacer cumplir el requisito de que un perro reciba 15 minutos de ejercicio diario, pues un observador necesitaría ya vigilar constantemente al perro para asegurarse de que se ejercita diariamente. Sin embargo, es más fácil cumplir el requisito de que un perro realice ejercicio constante en un área adecuada, pues un observador puede decir con un solo vistazo si dicho acceso está disponible. Las leyes demasiado rígidas y difíciles de cumplir pueden ser peores que carecer de cualquier legislación, puesto que hacen pensar a la gente que los problemas están siendo atendidos, cuando en realidad no se está consiguiendo prácticamente nada. Alrededor del mundo, las leyes contra la crueldad hacia los animales tienen formas y tamaños diferentes. Afortunadamente, hay una nueva tendencia a aceptar que los animales son seres sintientes que han conducido en las últimas décadas a la adopción de leyes más progresistas para protegerlos. Organizaciones como Humane Society International están trabajando para garantizar que las leyes de protección animal sean redactadas y o actualizadas para hacerlas comprensivas, efectivas y aplicables. Gracias por su atención. Yo soy Antón Aguilar, soy el director ejecutivo de Humane Society International, que es la organización a la que pertenecen mis colegas Andrew y Cindy. HSI es una de las organizaciones de bienestar internacional, de bienestar animal más grandes e importantes a nivel internacional. Hoy llegamos un poquito tarde con Cindy porque tuvimos una reunión con la subsecretaria de Seguridad Pública del DF y vamos a establecer con esa dependencia una plataforma de denuncia del maltrato animal en coordinación con la Procuraduría Ambiental y con Consejo Ciudadano, que es una organización no gubernamental que tiene toda una infraestructura para atender denuncias ciudadanas. Y el día de ayer Cindy y Andrew fueron ponentes en el Senado en un foro que se organizó para discutir las distintas iniciativas de ley que han sido presentadas también sobre temas de bienestar animal. Entonces hemos tenido una agenda un poquito apretada y les ofrezco una disculpa por el retraso con el que llegamos la segunda ponencia. Quisiera presentarles brevemente a
nuestros dos colegas. El señor Andrew Lurie es el consejero para legislación internacional y comercio internacional de Humane Society of the United States, es decir, la organización matriz que tiene su sede en Estados Unidos. Y Cindy Dent, quien va a hablar a continuación, es la directora ejecutiva de Humane Society International para América Latina, con sede en Costa Rica. Cindy tiene muchísima experiencia en colaborar con los gobiernos locales en Centroamérica y constituir plataformas para atender denuncias contra el maltrato animal. Les agradecemos mucho su presencia. Quisiéramos agradecer también muchísimo a la doctora Claudia Edwards, que fue una de las organizadoras, desde luego con Samuel, sin cuyo apoyo no podríamos haber tenido este evento. Muchas gracias y les cedo la palabra a Cindy. Bueno, como les dijo Anto, yo soy Cindy, me llamo Cintia, pero todo el mundo me dice Cindy. Me uno a las disculpas de Anton por haber llegado tarde, por favor, me disculpa muchísimo. Antes de empezar, siempre me gusta hablar un poco con los que están participando en las charlas que tenemos. Entonces, quería ver cuántos de ustedes son aquí que están estudiando para ser abogados o son abogados. Muy bien, tenemos veterinarios. Ah, muy bien. ¿Tenemos alguien de criminología? ¿No? ¿Psicólogos? Ok, muy bien. ¿Alguien que me falte? Filosofía. Filosofía, muy bien. Siempre hay una ciencia social por ahí que me falta. Hoy les vengo a hablar un poquitito del proceso que nosotros pasamos cuando ya pasamos todas esas partes difíciles que están haciendo Anton y Claudia aquí, en donde ellos establecen esos nexos con los entes gubernamentales. Ellos terminan siendo una parte muy importante en recibir la denuncia, en ver cuál es el problema, en analizar la situación, pero luego nosotros como Humane Society podemos apoyar el proceso y acompañarlos en el proceso. Entonces vamos a hablar un poquitito hoy de varias cosas. Primero quiero describirles muy brevemente qué es una pelea de perros y qué es lo que implica la pelea de perros. Quiero hablar un poquitito sobre el proceso de decomiso y también qué es lo que pasa después del proceso de decomiso con esos animales. Y antes que nada, me gustaría muchísimo que por favor, durante la presentación, tengan la libertad de hacer cualquier pregunta que ustedes quieran. Yo creo que eso enriquece muchísimo las presentaciones y entonces los invito a que por favor paren y digan si tienen alguna pregunta para que las podamos discutir. Gracias, licenciado. Bueno, antes de empezar a trabajar el tema de crueldad animal en cualquiera de sus aspectos, es importantísimo que estemos preparados para lo que podamos encontrar. Muchas veces se recibe la denuncia, se sabe de una situación, pero estos son casos que muchas veces, especialmente cuando existe la susceptibilidad de las personas, que algunas son más susceptibles que otras, son cosas bastante gráficas. Me voy a devolver a la primera foto, perdón. Esto es un caso de un acumulador. Definitivamente, visualmente, representa muy bien lo que es un acumulador, pero es muy difícil de entender las otras sensaciones que hay cuando uno entra aquí, en particular el olor. El olor es algo que siempre es muy determinante en un caso de un acumulador, y es algo que puede llegar muy, muy al fondo del ser de uno, ¿verdad? Incluso a evitar que uno pueda participar activamente en un proceso. Siguiente. Luego aquí tenemos un perrito con una fractura expuesta, y estas son cosas que vemos a menudo. Siguiente. Problemas de piel que también pasan a menudo con la tenencia irresponsable de mascotas, con criaderos irresponsables, con acumuladores también. Siguiente. Eso es un tumor, obviamente no pasó de la noche a la mañana, el dueño estuvo con ese animal por un periodo bastante grande de tiempo, y es bastante impresionante llegar a una situación y encontrarse eso y pensar que la persona no pensó que había que tener atención médica antes de esto. Siguiente.
Y aquí, esa es la última foto que tengo para ejemplificar, es un criadero donde la persona que estaba con los perros ni siquiera se había dado cuenta que el perro estaba atascado de su cabeza, ¿verdad? Entonces, esas son situaciones que nos tienen que preparar para cualquier caso de crueldad que entremos, sin importar cómo entramos. Si somos veterinarios que queremos darle atención a los animales, si somos abogados, nosotros trabajamos muy de cerca con abogados en Costa Rica, porque ellos nos acompañan en el proceso para asegurarnos de que estemos cumpliendo la ley al pie de la letra y que a la hora de analizar el caso no tengamos que devolver ninguno de estos animales por algún problema que tengamos en el proceso que hayamos hecho. Y es por eso la importancia de los procedimientos que les estoy mencionando. Siguiente. Bueno, antes de entrar a ver cómo manejamos un proceso de decomiso, les quiero tocar un poquitito el tema de peleas de perros, que es una de las problemáticas grandes que tenemos en México, Centroamérica, y además es una como de las más misteriosas, evidentemente porque está metido dentro de una temática ilegal, acompañado muchas veces por drogas, por, ¿cómo se dice? Gambling. Gracias, perdón. Apuestas ilegales todas, ¿verdad? Y entonces eso hace muy difícil poder determinar. Nosotros tenemos suerte de poder trabajar con un equipo que es experto en animales, en perros de pelea, entonces han podido identificar muchas de las cosas que les voy a comentar hoy. Siguiente. Bueno, obviamente, antes de entrar con lo de pelear de perros, es importante también entender que los casos de crueldad no son necesariamente solamente estos que les menciono, ¿verdad? Hay casos de acumuladores, criaderos, peleas de perros. También hay crueldad por negligencia u omisión. Y es muy importante entender la diferencia entre uno y otro, porque a la hora de darle la atención a esa denuncia, conlleva un manejo un poco diferente. Hay ciertos casos donde hay mucha mala intención, que es lo que nosotros llamamos crueldad con dolo, en donde no hay una discusión en si uno se va a llevar el perro. Sin embargo, cuando hay muchos casos de negligencia u omisión, lo que compete también es hacer un poquito de educación, a pesar de que tal vez no somos especialistas en educación, porque somos abogados o somos veterinarios o filósofos, pero nuestro proceso tampoco es entrar y quitar todos los animales, porque eso nosotros lo determinamos en Costa Rica como ponerse la soga al cuello. Terminamos teniendo una mayor cantidad de animales, cuando lo que nosotros queremos es que las personas que tienen sus animales los tengan bien y se hagan responsables por ese cuidado. Siguiente. Entonces, entrando a hablar un poquitito sobre las peleas de perros, se han determinado tres diferentes tipos de peleas de perros. Una es la profesional, ahora les voy a explicar. La segunda es la aficionada o la amateur. Y la tercera son los peleadores callejeros. Este es un peleador famoso profesional. Él incluso está ahorita en la cárcel, pero su nombre, ahí ven que tiene la foto firmada, su nombre es Al White. Él es está ahorita sirviendo un life sentence, sin poder salir de la cárcel, precisamente por lo que ha hecho con los perros, ¿verdad? En los peleadores profesionales normalmente tienen algo que se llaman líneas de sangre. Esas líneas de sangre lo que usan es los perros que han ganado campeones, los cruzan con sus mismos familiares para mantener estas líneas de sangre. Existen páginas de internet que tienen los pedigrís de los perros, que tienen las veces ganadas contra las veces perdidas. Entonces es muy importante reconocer que a veces cuando hay un decomiso de este tipo, estos perros se pueden buscar en internet y se pueden encontrar. Incluso cuando le quieran vender a uno un tipo de perro que uno piensa que es de algún peleador, muchas veces le van a dar los datos de dónde pueden buscar la información para ver cuál es el origen de la línea de sangre. Y eso también le da un valor, evidentemente, al perro, ¿verdad? El valor más grande que tiene un peleador profesional es el stock de sus perros. Sus perros son buscados por lo que aquí llamamos gameness, que en español básicamente se traduce a las ganas de pelear. Entonces muchas veces se habla
de que estos perros se entrenan para pelear, cuando realmente lo que hacen es un tipo de condicionamiento. Y muchas veces también dentro de las camadas, de las mismas crías, se van escogiendo esos perros que tienen desde chiquitos esas ganas de pelear. Entonces, más que una cría para incrementar su agresividad, es una selección natural de los perros más agresivos. Entonces, estas son las cosas que ellos más buscan en los perros que buscan pelear, ¿verdad? Y los amateurs los ven a estos, los profesionales, como sus ídolos y quieren llegar a serlos, y muchas veces también trabajan dentro del mundo de los peleadores de perros, pero no han podido llegar a ese nivel que ellos buscan. Siguiente. Bueno, ellos empiezan a, los amateurs empiezan a crear esa línea. Muchos de los criaderos que existen de peleadores de pelea de perros son estos amateurs que están buscando surgir dentro de estas líneas, ¿verdad?, de peleadores, ¿verdad? Y ellos empiezan a construir una línea genealógica y a surgir por los resultados que están dando esos perros, ¿verdad? Y frecuentemente participan en algunos de los procesos, o limpian o ayudan a la persona que pelea profesionalmente, y una de las cosas que ellos quieren es llegar a ese nivel. Siguiente. Finalmente tenemos lo que llamamos las peleas de perros callejeros. Si mal no recuerdo, esta es una foto de una pelea callejera en Costa Rica, y este fue uno de los primeros perros que nosotros logramos rescatar, el blanco, que se llama Matar. Él es la cara de nuestra campaña en contra de peleas de perros en Costa Rica. Básicamente es muy difícil porque estos peleadores callejeros no tienen nada organizado, simplemente programan algo a último momento, se ven en la parte de atrás de un parque o en un bosque detrás de un barrio donde no hay mucha gente y donde tengan la oportunidad de poder pelear a sus perros, ¿verdad? Entonces ellos no están tan preocupados porque el perro tenga esa genética de gameness o de ganas de pelear, sino que ellos quieren pasar un buen rato. Entonces, y quieren muchas veces dar la impresión de ser hombres muy fuertes, muy machos, que andan con su perro en áreas difíciles de las ciudades. Eso se los digo porque así es como nosotros lo vemos en Costa Rica. Y muchas veces andan asustando a otra gente y usan esos perros hasta para asaltar. Entonces dan una imagen de lo que nosotros queremos decir, promover el machismo con la fortaleza del pitbull detrás de ellos, ¿verdad? Y normalmente todos estos perros, ¿verdad?, ya sea los de perros peleas callejeras, de peleas amateurs o de profesionales, muy pocas veces tienen cuidado veterinario, porque dependiendo de las leyes del país pueden exponerse a que los mismos veterinarios los expongan. Algunos veterinarios saben o pueden reconocer cuando hay un perro que ha sido peleado y los denuncian a las autoridades competentes. Entonces ellos mismos curan sus heridas, y si no, los dejan morir. Muchas veces, si no han cumplido el requisito de ganar una pelea, pues ya murió para mí. Incluso aquí yo creo que tienen una costumbre de colgar al perro de un árbol o amarrarlo a un árbol también. Siguiente. Y obviamente las verdaderas víctimas de todos estos son las peleas, son los perros. Muchas veces se habla del peligro que son estos perros por sus características físicas, pero realmente no terminan siendo tan peligrosos. Estos perros normalmente están condicionados para pelear contra otros perros. Entonces, el problema que se tiene cuando se decomisan estos perros es hacer la rehabilitación para que no vean a otros perros y tengan esa reacción inmediata que se les ha metido. Pero por lo general son muy llevaderos con las personas, son muy llevaderos hasta con los niños. Entonces, ellos han tenido y tienen una reputación bastante mala a nivel mundial. Igual por las cuales han pasado los Rottweiler, los Doberman, han habido como diferentes generaciones que han pasado por perros. Pues ahorita estamos en la generación del Pitbull, que básicamente es un perro solamente peleador. Bueno, si yo les contara sobre uno de los perros que nosotros tenemos en Costa Rica, su nombre es Tanque.
fue rescatado, es de una línea de sangre de Estados Unidos. Es un perro de este tamaño y no les miento cuando les digo que pesa 200 libras, porque es solo músculo y su cabeza es de este tamaño. Y entonces la lástima que da, ese perro se rescató cuando fue cachorro, entonces creció con nosotros, nos conoce. Y cuando yo llego a visitarlo, quiere saludar y se viene escorpiendo y lo saluda a uno y le brinca encima y uno cae al piso, ¿verdad? Entonces son realmente lo que yo digo, marshmallows gigantes. Son perros realmente muy nobles, muy protectores, y en algún momento de la vida estos perros se recomendaban para niños. Para niños en los 40 me parece que había una recomendación como un perro de familia, y conozco muchas familias que tienen pitbulls en donde todos son felices, mamá, papá, niños, y no hay ningún problema. Bueno, hablando un poquito de cómo reconocer estas cosas que nosotros sabemos que nos pueden dar indicaciones de que un perro ha sido peleado. Primero, en México, aquí no sé si ven ustedes, las orejas están completas, pero en México, al igual que en Centroamérica, muchas veces los perros que son utilizados se les hace el corte de orejas, y muchas veces el corte de orejas es hecho por alguien que no es un veterinario y no necesariamente mantiene la línea ni muy recta ni muy bien sanada. Entonces esas son cosas que nos pueden dar indicadores. Pero de las cosas más importantes que tenemos es que los perros que pelean o que han sido utilizados en peleas tienen una cicatrización fuerte en sus caras y en sus pechos y en sus patas de adelante. Los perros están condicionados para pelear uno en contra del otro, cara a cara. Y entonces la mayor cantidad de las lesiones pasan al frente del perro. Siguiente. Bueno, este es un perro que fue campeón en su momento, pero perdió la visión en un ojo porque le clavaron un mordisco, ya no se le ven las lesiones pasadas, y además no tiene muy buena calidad la fotografía, pero sí tiene un ojito que perdió precisamente en una pelea. Siguiente. Ok, no sé si ustedes logran ver ahí los puntos blancos. Vamos a ver, aquí, esos puntos blancos son cicatrizaciones sanadas, viejas. Cuando ya sanan sobre la piel, entran como con pelito blanco, y entonces uno puede determinar bastante fácilmente cuando hay cicatrices viejas. Y aquí se pueden dar cuenta que este perro tiene una pata quebrada que nunca sanó bien y no se tomaron la molestia de sanarla adecuadamente. Simple y sencillamente ya no les servía para pelear, entonces ahora lo usaban para criar perros. Bueno, aquí es más evidente las luces blancas, ¿verdad? Esas son lesiones viejas. Obviamente las lesiones nuevas son mucho más evidentes porque son cuando hay sangre, raspón de algún tipo, cuando se puede ver la piel abierta o expuesto algo dentro. Obviamente también hay lesiones mucho más dramáticas que pasan muy a menudo, que es arrancarles el labio a los perros, arrancarles orejas, y esas son cosas que en los rescates de los peleadores también son comunes de ver. Bueno, aquí tenemos un perro, no sé si se logra ver aquí podemos ver lesiones viejas con lesiones nuevas. Estas son lesiones que están empezando a sanar del resultado de una pelea, pero también se ve marcado todas las lesiones viejas. Entonces es ya como lo que nosotros llamamos un ojo poco clínico, se puede determinar cuándo un perro ha sido peleado una y otra vez. Siguiente. Y aquí tenemos, bueno, la diferencia del antes y del después. Ok, ese es antes, donde se tenían algunas de las lesiones viejas, y pasamos después, en donde ya son más rojas y más evidentes las lesiones. Otra parte muy importante cuando estamos viendo un caso de un peleador es que no es solamente los perros que tenemos que ver. A nosotros nos ha tocado entrar a lugares en donde no hay perros, sin embargo, nos hemos encontrado con implementos de estos que nos han dicho, ok, tal vez aquí no hay perros en este momento,
pero esto es algo de peleadores. Siguiente. Este es un pedestal para coito forzado, es algo sumamente cruel para los perros, y es algo que comúnmente se usa precisamente en la implementación de las líneas de sangre. Siguiente. Siguiente. Perdón. Luego tenemos algo como estos palos de brinco, les llamamos. De por sí solos, los perros, los pitbulls, tienen una fuerza muy grande en su mandíbula, pero estos implementos ayudan a continuar fortaleciendo la mandíbula y asegurándose que el perro pueda mantener la mordida por la mayor cantidad de tiempo posible. Hay otras personas que dicen que es una buena idea que estos perros tengan estas actividades, aunque no sea para pelear. Sin embargo, por ejemplo, en Costa Rica, nosotros cuando hicimos una ley en contra de peleas de perros, explícitamente prohibimos todos los implementos e incluimos estos, porque esto nos da una luz de que hay una luz de alerta. Entonces, si estas actividades se pueden utilizar, otras actividades que puedan ejercitar los pitbulls, que no tengan que lastimar la quijada y que no tengan que hacer actividades que se pueden confundir con los peleadores. Entonces nosotros las prohibimos del todo, y no hay tampoco la carga de peso que también mucha gente hace con los pitbulls. Siguiente. Bueno, una parte súper importante para un peleador es que los perros estén en la mejor condición física posible. Entonces ellos hacen mucho cardio. Y aquí tienen su caminadora. Esto es una caminadora de tablilla. Aquí ustedes pueden ver que simplemente está hecha. Él está persiguiendo algo y está hecha con tablilla y da vuelta y vuelta y vuelta. Y la idea es que el perro durante los periodos de ¿cómo se dice? Entrenamiento para las peleas de perros, entonces debe de estar varias horas al día subido en la caminadora. La idea es mantener esa condición física para que el perro pueda durar la mayor cantidad de tiempo posible. He oído que hay peleas que duran hasta de 4 a 6 horas, mientras que hay otras que pueden terminar en 20 minutos, ¿verdad? Pero asumo que lo que buscan los peleadores es que un perro o dos perros logren mantener la mayor cantidad de tiempo posible. Siguiente. Luego tenemos otra caminadora tipo de banda o de alfombra, que es también un mecanismo bastante sencillo, con el mismo principio. Siguiente. Y también algo conocido como el cat mill, que da vueltas alrededor de un círculo. Si quieres, yo creo que lo podemos ver en la próxima. Entonces, eso también es para darle, normalmente hay algo que le está siguiendo, en este caso, aquí se ve, el perro está siguiendo eso, y todo es para el condicionamiento físico. Siguiente. También está la vara con señuelo, que es para darle vueltas al perro, para hacer algunas actividades y mantener la atención del perro sobre algún enfoque en algún momento. Hay otros implementos también que no están mencionados aquí. Yo les estoy tratando de dar un flechazo muy, muy breve, pero hay, por ejemplo, un palo de madera que se llama un break stick, que es un palo de madera utilizado para romper una pelea, para terminar una pelea. Entonces se mete dentro de las bocas de los perros para que suelten y para que logren volver a sus lados para volver. Entonces, cuando hay de esos palos, es normalmente algo que se utiliza para peleas. Pero también tenemos muchos otros implementos, por ejemplo, como los trofeos. Y estos trofeos, la parte importante de estos trofeos no es tanto el trofeo, sino el vocabulario que está en el trofeo. Aquí abajo dice gamest in show. Gamest se refiere a la palabra que estamos mencionando de las ganas de pelear. Entonces ese fue el premio que recibió el peleador. Entonces eso nos da un indicador. Igualmente hay una conexión, no hemos podido entender por qué, pero el equipo de rescate animal que trabaja mucho este tema ha visto que en muchos de los casos que han entrado hay mucha pornografía infantil conectada con peleadores. No tenemos una explicación científica de por qué, simplemente se sabe que en muchos de estos casos ha habido una conexión. Y finalmente, lo que son los medicamentos. Como les mencioné,
no hay mucho cuidado veterinario para estos perros, entonces ellos se dan a la tarea de poder cuidarlos, de poder darles el cuidado que ellos necesitan, limpiando alguna herida o sanándola de la forma que ellos consideren mejor. Siguiente. Ok, ¿tenemos alguna pregunta? Ok, listo. Bueno, ahora entrando un poquitito más en lo que es el manejo del decomiso, o cómo entramos a manifestarnos y a prepararnos para entrar a cualquier caso de crueldad y obtener esta información que nos puede ser vital en obtener una convicción, ya sea administrativa o penal, y lograr que mantengamos el decomiso del perro y no tengamos que devolverlo eventualmente. ¿Qué es lo que nosotros debemos de pensar cuando estamos viendo en estos decomisos? Bueno, tenemos que entrar, cuando uno recibe la denuncia, hay ciertas preguntas que se deben de hacer antes para poder asegurarnos de que estemos listos a la hora de entrar al campo. Entonces, siempre son preguntas importantes: ¿qué tan grande es el tamaño de la propiedad? ¿Cuántos animales tiene? ¿Cuántos recintos tiene? ¿Están los animales afuera libres? ¿O están en recintos? ¿O están en cadena? La cantidad de animales, el tipo de animales, obviamente no es lo mismo entrar a un caso donde uno tenga 10 guaymaranes a que tenga 10 chihuahuas, ¿verdad? Entonces esto nos va a dictar a nosotros los implementos que nosotros necesitamos para atender los casos, ¿verdad? Y las condiciones en las que están los animales. Esto nos puede dictar a nosotros mucho la urgencia que tenga el caso ante la denuncia. Si sabemos que la condición de los animales es crítica, es algo que debemos de atender antes de un caso que puede esperar tal vez unas 2 semanas mientras logramos planear y prepararnos de la mejor forma. Bueno, esto es importantísimo y es algo de lo que quiero hablarles. Cuando nosotros entramos a hacer el decomiso, ya tenemos determinado quién va a recibir los animales, ya hemos firmado un acuerdo con la organización con la que estamos trabajando. Normalmente nosotros proveemos los fondos para cuidar esos animales durante un tiempo determinado. Y también sabemos cuál va a ser, en su gran mayoría, la disposición final de esos animales. Por decirles, si vamos a entrar a un caso de un criadero, es muy probablemente que esos perros los vayamos a dar en adopción y que además se adopten fácilmente, porque estamos hablando que en su mayoría serán perros de raza y son los que todo el mundo busca. Entonces ya tenemos un plan de acción basado en eso. Si entramos a rescatar unos perros de pelea, sabemos que vamos a tener que mantenerlos por lo menos 6 meses si son perros que han sido condicionados por mucho tiempo o muy peleados. Si son cachorrones, tenemos menos tiempo para su rehabilitación, porque ya necesitan menos rehabilitación y ellos responden mejor también. Entonces es importantísimo todas estas interrogantes poderlas contestar lo más rápido posible y estar preparados de la mejor forma posible para que en un acuerdo se puedan distribuir estas responsabilidades y lograr el mejor resultado de todos los casos. Por eso es que también nosotros nos acompañamos de abogados, porque los abogados muchas veces nos pueden dar a nosotros el acompañamiento legal que necesitamos a la hora de que nosotros nos vamos a llevar los animales, porque tiene que haber obviamente un respaldo legal. Por ejemplo, si ustedes van a entrar con la brigada animal, ellos tendrán la potestad de decir sí, estos animales se pueden llevar y se los doy en orden, ¿cómo se dice? Como custodio, se los doy a esta organización para que hagan el proceso de rehabilitación y después adopción, si es necesario. Finalmente, el material y el equipo que tenemos, el material y el equipo que necesitamos, que nunca es la misma cosa. Siempre necesitamos hacer una lista y estar preparados de qué es lo que necesitamos y si no lo tenemos, ¿con qué vamos a suplir esa necesidad? Si no tenemos los kennels, y me ha tocado atender casos en donde no tenemos kennels, bueno, vamos a ir a comprar cajas. Tuve un caso muy grande de gatos, muchos gatos, donde no teníamos los kennels necesarios para atenderlos. Entonces la respuesta fue: vamos a conseguir las cajas de cartón,
que esto nos va a suplir, y con esas cajas de cartón logramos atender el caso. Y finalmente, entender un poquito la distribución física del caso siempre es importante, porque los animales se pueden esconder, especialmente los gatos, en cualquier lugar. Entonces, entender esa distribución física nos da a nosotros un poquito de potestad de asegurarnos que vayamos limpiando las diferentes áreas y sacando los animales que tenemos que sacar. Y bueno, obviamente el personal que pueda ayudar y apoyar a la operación, entre más animales, más gente vamos a necesitar. Y finalmente, pero lo más importante, el dinero. El dinero que tenemos para el caso. Si no tenemos el dinero, ¿cómo vamos a lograr solventar esta solución? Y si no tenemos el dinero, no tenemos cómo lograr solventarlo, ¿hasta cuándo puede esperar este caso? Ok, los recursos que se necesitan, estamos hablando, todo eso es para prepararnos. Y una vez que nosotros entremos, si quieres, siguiente, necesitamos tomar en cuenta qué es el recurso que necesitamos para el cuidado de los animales. Porque nosotros no podemos darnos el lujo de entrar a algún lugar donde hay animales sufriendo y sacarlos en condiciones iguales. Tienen que ir para mejor, siempre. Entonces, para nosotros es muy importante contar con los recursos que nos permitan cuidar a esos animales de una forma adecuada por un tiempo adecuado. Eso no significa que ellos deben de tener condiciones iguales a lo que se necesita para una adopción. Por ejemplo, ellos pueden pasar un tiempo promedio, un tiempo incluso de 8 meses dentro de recintos mientras pasan procesos de rehabilitación, evaluación, un montón de cosas que no necesariamente va a implicar que es una mala condición de bienestar animal, pero tiene que ir acompañado con el ejercicio diario, con la interacción con personas, con el acceso a luz. Entonces es muy complicado, pero se debe de planear de una forma en donde todo eso esté contemplado. Cuando entramos al campo, bueno, tenemos que ir muchas veces con todas estas cosas. Les cuento que no son amarras de plástico, son los cinchos de plástico son sus mejores amigos entrando a cualquier caso de cualquier tipo, porque ahora vamos a ver por qué es importante la identificación de cada animal, y eso nos provee para, bueno, los cinchos sirven para cerrar kennels, sirven para identificar animales, sirven para un montón de cosas. Y cuando nosotros entramos a ejecutar una orden de allanamiento, tenemos que tener especial cuidado, porque la orden de allanamiento conlleva un cuidado legal que nosotros debemos de tener con estos animales desde el momento que entramos hasta el momento que salimos. Siguiente. Entonces, antes de llegar a la cena, simplemente ya con todos los voluntarios que vamos a tener participando, con toda la gente de las diferentes instituciones legales, hacemos una reunión en donde se hacen grupos de trabajo, y cada uno de esos grupos de trabajo tiene su líder. En un caso muy pequeño puede ser que sea un grupo con un líder, en un caso muy grande puede ser que sea 10 grupos con 10 líderes. También se verifican que hay suficientes materiales para que todos estos equipos puedan hacer su trabajo sin tener que depender de alguien más. Y finalmente, lo más importante y lo que va a ser clave son las cámaras. Las cámaras nos van a dar a nosotros las evidencias que nosotros necesitamos para continuar con el decomiso de los animales. En esta reunión, ¿verdad?, antes de salir, se coordina la logística desde quién está a cargo de todo hasta quién está a cargo de los diferentes equipos y qué va a hacer cada equipo. Si van a distribuirse geográficamente, o usted va a estar a cargo de tomar fotos y usted va a estar a cargo de montar animales a kennels. Y una vez que empieza el decomiso, no se cambian los trabajos porque deben de mantener esa continuidad. Aquí hay, este es un ejercicio que se hace en Estados Unidos, no es algo que es aplicable acá, pero es un buen ejercicio que vean cómo es que es importante la jerarquía dentro de estos puestos, ¿verdad? Porque cuando se está haciendo esta reunión de preparación, simple y sencillamente es importante poner quién es el ente legal autorizado, la organización, cómo va a participar, sobre qué va a estar a cargo, y así, ¿verdad?, hasta que se definan todos los roles del,
del trabajo. Cuando llegamos a la escena, lo primero y lo más importante, sin importar es qué tipo de caso que están viendo, es que la fuerza pública o que la policía los acompañe. Yo les comentaba a alguien en una de las charlas que di que nosotros tuvimos un caso de una acumuladora que tenía como 10 perros y 20 gatos, una señora mayor enferma, que entramos con el permiso de sus hijos a sacar sus animales, teníamos todo bajo la ley, y sin embargo la comunidad se empezó a enojar porque le estábamos sacando sus animales sin entender que la señora no tenía la capacidad económica para cuidarlos, no tenía en ese momento la capacidad física tampoco porque estaba enferma, tenía una enfermedad terminal, sus hijos no se iban a ser responsables de los animales. Entonces la comunidad empezó a responder y empezó a amenazarnos, a amenazar de atacarnos mientras estábamos sacando los animales. Algo tan benigno como entrar con permiso de la familia a la casa de una señora. Y por dicha llevábamos policías que nos resguardó en esa situación y no pasó más. Pero perfectamente pudimos haber tenido que abortar la misión, como dicen, y salir corriendo a buscar ayuda de policías. Ah, bueno, ya hablamos de esto un poquitito, ¿verdad? El líder del caso, debe haber un veterinario, si se va, ¿sí? Nada más una pregunta con respecto a este caso que comentas, que si hacen algo respecto a esta misma persona, a esta señora ya grande en su situación, si se genera también algo de ayuda porque le estás quitando su razón de vivir. Realmente, independientemente de lo que haya podido pasar ella durante algún proceso, no sé si es legal o no, ya para que ustedes lleguen a esta situación, ya debe llevar, no sé, ese proceso de duelo, por decirlo así, de que el proceso está por perder, pero ¿qué otro? Si ustedes se encargan de eso, o una parte de su organización se encarga de eso, o quién más ve algo al respecto con este tipo de casos o con algún otro. Claro. Excelente pregunta, porque en este caso, digamos, la señora se iba a morir y no íbamos a seguir teniendo el problema, ¿verdad? Pero, aún así, nosotros no queremos ser los malos de la película. O sea, pero hay que verlo en alguna forma fría. Nuestro trabajo es llegar a rescatar los animales. Sin embargo, nos dimos cuenta que cualquier caso de acumuladores no vale la pena que no lo atendamos sin el acompañamiento psicológico necesario. Entonces, en este caso teníamos acompañamiento del Ministerio de Salud, porque la denuncia la había puesto el Ministerio de Salud, y entonces ellos nos acompañaron en el proceso, y además teníamos, no era una psicóloga, sino una trabajadora social, que estaba acompañando en el proceso. Y también logramos, con una señora, mientras estábamos allá, porque la señora sí, obviamente perdió su razón de ser, ¿verdad? Entonces negociamos con ella que le castramos un perro, se lo devolvimos, pero le dijimos a la hija que tenía que devolvernos ese perro en el momento que la señora murió. Entonces eso fue la negociación que nosotros hicimos en ese momento. Todos los casos son diferentes y la idea de nosotros es tener un grupo de apoyo suficientemente grande para que los casos que ameriten acompañamiento psicológico lo tengan, porque si no, vamos a vernos nosotros en el mismo problema dentro de 2 años, la misma persona va a tener misma cantidad de animales o más todavía. Entonces sí tenemos un grupo de trabajo que tenemos. Sí, yo creo que es una observación. Claro. Aquí en México el problema de perros abandonados es terrible. Por darte un dato, en el Valle de México y el DF se matan cerca de 14.000 perros mensualmente, solamente en los centros de control canino. El problema de personas que acumulan o que tienen animales es gravísimo. Hay cientos de casos en el DF. Nada más por dar un dato, ¿no? Hace 2 años, la señorita Andrade, una señorita que vive sola con 180 perros, le hicieron un operativo. Fue un operativo impresionante, único en nuestro país. Le quitaron los 180 perros el fiscal aquí en México. Fue un caso que salió en todos los periódicos, dio vuelta al mundo, este caso de la señorita Andrade. ¿Y qué crees? Entonces ella se amparó. Ella contó a los mejores abogados que la defendieron por abuso de autoridad, porque cometieron muchas violaciones a ella. Hasta el día de hoy no se ha demostrado
los delitos que le imputaron, que fue el maltrato animal, no, nadie le pudo demostrar, porque decían que ella los violaba, que se los comía, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy ella tiene en su casa otra vez 150 perros. Y está peleando y ganó, y le van a devolver los perros en México. O sea, ¿qué se puede hacer en estos casos? O sea, esto es. ¿Por qué? Porque no se logró probar el maltrato animal. Una de las condiciones que determina que usted tiene un acumulador es por el mal cuidado de los animales, porque los animales están en malas condiciones. Entonces, lo que tiene que pasar, y voy a hablar, me estoy adelantando un poquito, pero lo que tiene que pasar es que usted, en el proceso que entra, coge un animal, le toma una foto, le pone un número, porque si usted puede comprobar que no hay abuso de autoridad, que usted está ejecutando una ley y que este perro usted lo está decomisando, ¿por qué? Porque no le han cortado el pelo en no sé cuánto tiempo, solo nudos, entonces tiene una condición de pelaje fatal. Los dientes nunca ha ido a un veterinario, eso es algo que se puede ver. Las uñas de los pies también se puede ver, ¿verdad? O sea, si no tiene el ejercicio necesario, la condición corporal, o muy, muy obesa o muy delgada. O sea, esto es lo que salva los casos que nosotros vemos. Y es por eso que yo hago tanto énfasis en esto, porque cuando uno quiera decir, si nosotros le quitamos los animales, pero ¿por qué se los quitaron? Aquí está. Este perro tiene esto, este perro tiene esto, este perro tiene esto. Pero a eso también le voy a aunar un problema de comunidad, que es algo que mucha gente no habla, que es que cuando hay acumuladores, mucha gente es partícipe en ese proceso. Simplemente, tengo aquí un perro que está en la calle, mira, doña Andrade, ella me lo recibe, por supuesto, porque tiene un problema psicológico y no le va a decir que no a nadie, ¿verdad? Entonces, la comunidad muchas veces está muy inmiscuida en el problema que existe dentro de estos acumuladores también. Pero sí, yo creo que lo que más se puede hacer en un caso de este tipo, ustedes en DF tienen una ley contra maltrato animal, lo que tienen que hacer es, a la hora de sacar esos animales, probar. Si quieres adelanta un poquito, si quieres adelanta otro, ¿verdad? Ok, aquí es donde ya vamos a entrar a determinar todo lo que uno hace cuando uno entra a la escena, o sea, especialmente con 180 perros. Nadie se va a acordar de cuál fue el primero ni cuál fue el último, que si alguno tenía una pata quebrada, que si no, que son demasiados animales. Entonces, la documentación es el proceso más importante, no solamente para cualquier proceso legal, sino para procesos de aprendizaje también. Cuando ustedes quieran dar análisis de diferentes casos, pueden devolverse a esta documentación y analizar el caso después de que sucedió. Bueno, una de las partes que se habla, ¿verdad?, es entrar y hacer un mapeo del lugar. Evidentemente, eso es lo ideal. Siguiente, esta es la realidad. Cuando uno está en el sitio, uno tiene un papel y uno tiene un lápiz, y la persona a cargo de hacer el mapeo va haciendo lo mejor que puede aquí. Sí, estoy viendo, aquí hay un recinto de tanto por tanto, más o menos. Bueno, aquí vamos a entrar de primero, aquí vamos a entrar de segundo, porque el orden es lo que permite también mantener la cadena de custodia y es lo que permite fortalecer a la gente que está haciendo su labor por el bien de los animales, defenderse de cualquier acusación que tengan de maltrato o de abuso de poder o que lo hicieron de alguna forma mal. Luego, antes de sacar a cualquier animal, porque puede ser que uno entre con 180 animales y están los 60 encima suyo, muy importante hacer una documentación de cómo viven esos animales. Hay heces en el suelo, la cocina, ¿dónde está la cocina de la señora? Está en una forma salubre, porque si no pueden hacerlo por bienestar animal, bueno, entonces le entramos por salud humana. Esta señora no podía vivir en esas condiciones. Entonces la documentación de cómo se ve el lugar con los animales adentro es importantísima. Y esa es la primera parte, el mapeo y la documentación. Con el mapeo, entonces ya se puede entrar a hacer un recorrido del decomiso de los lugares. Siguiente. Esto es también, otra vez, lo que se ve como un plan ideal de trabajo. Siguiente. Creo que hay otra. Ah, no, para acá. Para, entonces no.
Bueno, lo real es un papel con un lápiz y con una lista que uno hace y va uno, perro café, zaguate, hembra, aproximadamente 2 años, jaula número uno. Así es como lo va haciendo uno. Y así va sacando toda esa documentación, ¿verdad? Luego, es importante trabajar con un veterinario. Hay dos formas de hacerlo. Muchas veces se recomienda, dependiendo de los diferentes tipos de casos, que se haga ahí mismo para que se haga una valoración inmediata del animal, pero nosotros en Costa Rica no tenemos acceso a eso, y además muchas veces cuando tenemos casos tan complicados como gente que está llorando porque nos llevamos sus perros, preferimos salir y hacer la valoración veterinaria en otro sitio. Pero se puede hacer de las dos formas mientras se mantenga la cadena de custodia. Siguiente. Bueno, cuando nosotros empezamos a hacer la valoración de veterinaria, es importante también utilizar algo de este tipo. Aquí nosotros podemos entonces marcar cuáles son las lesiones que tiene el perro. Se hace una valoración visual, que no necesariamente la tiene que hacer un veterinario, pero sí tiene que ser una valoración de veterinario para los dientes, para los oídos, para las patas. Incluso también es importante considerar, esta valoración la hacemos nosotros con el veterinario que nosotros hayamos puesto, pero en algún momento hemos tenido que tener un veterinario oficial. Entonces depende de la legislación, traemos el veterinario que necesitamos para asegurarnos de que nunca, a mí lo peor que me puede pasar es tener que devolver un animal a una situación en donde vive condiciones insalubres o donde vive con crueldad. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer día a día. Ahora, que lo más importante es que los animales son la evidencia. ¿Cómo probamos el maltrato animal? Solo con los animales. Y entonces, por eso es que nosotros tenemos que tratarlos como tal. Tiene que haber un inventario. Tenemos que especificar también si se decomisaron otras cosas de la propiedad. Por ejemplo, hace poquito tuvimos un caso de 68 perros que llegaron a ser 80 porque nacieron cachorros, era un criadero. Y nosotros decomisamos todos los perros, todas las jaulas y todos los medicamentos veterinarios. Y los medicamentos veterinarios tenían que ser puestos por veterinarios. Y eso nos probó que no había un cuidado veterinario apropiado. Además de que no tenían documentación de vacunas, de desparasitación, de nada. Se deben de sacar del lugar todos los animales muertos y vivos y hacer dentro de esa categorización si están muertos, si están vivos. Importante marcarlos también si hay algún caso crítico que debe tener cuidado veterinario primario. Ese caso puede llegar, aunque sea el número 44, cuando lo metieron dentro del inventario y le pusieron un número en el kennel, pues se pone caso 44, va de primero al veterinario. Cualquier elemento relacionado al abuso o a la negligencia, parafernalia de peleas de perros, elementos que indiquen algún tipo de zoofilia, si los hay ahí, esas son las cosas que uno tiene que decomisar para continuar probando su caso. Y es importante ser específico y objetivo. No es bueno en este caso poner pobre perro, no. Perro con lesión grande a mediana de 4 pulgadas, hueso expuesto. Entre más objetivo es uno, más puede comprobar los casos que tiene. Y finalmente, encontrar, decir a dónde se encontraron los animales dentro de esa propiedad también. Creí que tenías una pregunta, ok. Bueno, y la idea es entonces ir documentando con fotografías y con números cada uno de esos animales que se va sacando, perro, gato, lo que sea. Y dependiendo a cómo se ha dividido el trabajo, si es un lugar muy grande y tienen diferentes equipos de trabajo, pues entonces Anton va a manejar, va a ser el líder del grupo A. Entonces va a haber A1, A2, A3, pero... ¿cuál es tu nombre? Claudio. Paul, ok, Paul nos va a manejar la sección B, entonces tenemos B1, B2, B3. Entonces, todo es dependiendo con las diferentes cantidades de animales que tenemos que lidiar, ¿verdad? Lo ideal siempre es tratar de sacar, sin importar el número de animales, el caso en un día.
No siempre se ha podido. A nosotros nos tocó un caso de 200 gatos que nos tocó 2 días y muchas lágrimas. Siguiente. Ahí están, digamos, documentados los diferentes números con los. Aquí empezamos a hablar un poquito de la importancia también de la documentación. No es solamente documentar con una fotografía, sino que es asegurar que el animal esté debidamente identificado, que puedan ver el número, que puedan ver el animal y eventualmente que puedan ver las lesiones. Siguiente. En esta estación veterinaria, donde normalmente se hace esa primera visión, es donde se empiezan a establecer también ya a nivel técnico, ¿verdad?, de cuáles son la valoración médica que se le está dando y por qué considera el veterinario que no tiene bienestar animal, o si considera el veterinario que está bien, la verdad. Y hay que tener fotos diversas de diversos ángulos. Yo no sé si ven esa primera foto, es mucho más evidente la condición corporal de ese animal que en la segunda no es tan evidente. Y aquí es muy importante porque aquí también tenemos que ver que es el mismo animal y que tiene una numeración consecutiva. Ok, importantísimo que las fotos se puedan ver bien. Aquí ninguna de estos se ve adecuadamente. Entonces se ve el perro, se puede tal vez determinar, pero al final no se va a poder determinar con legalidad cuál animal fue este. Siguiente. Aquí sí podemos ver, ¿verdad? Aquí sí podemos ver a dónde está identificado este animal, y nosotros hacemos un proceso, ya una vez que usted se identificó este animal, empezar a fotografiar las lesiones. Aquí podemos ver que el animal está sumamente flaco. Esas son las cosas que nosotros empezamos a fotografiar. Sí, siguiente. Ah, bueno, esto es, ya sé qué es, perdón, estoy muy cerca. Es una lesión terrible. Esa es una fotografía de las lesiones evidentes que ahí usted le presenta a un juez. Puede debatir un montón de cosas, pero no puede debatir que hay una lesión importante, que no ha sido sanada adecuadamente. Siguiente. Y las fotos pueden ayudar o pueden perjudicar. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que la fotografía tiene una lesión evidente en los ojos, pero si eso no se ve bien, y puede ser que el gatito esté durmiendo. Entonces necesitamos asegurarnos que las fotografías y la documentación que hagamos nos ayude a documentar el caso y que no sean necesarias incluso todas las palabras que vayamos a dar para defender el caso. Ok, importante también no solamente tomar fotos de los animales, sino de los alrededores de los animales. ¿Están en jaulas? ¿No están en jaulas? ¿Cómo están las condiciones de las jaulas? ¿Tienen su comida regada mezclada con sus heces? ¿Tienen las camitas? ¿Tienen camitas? ¿No tienen camitas? Todo eso es importante en determinar una condición de maltrato animal. Ok, a esto ya yo se los había mencionado, pero sigo insistiendo, es lo que les da a ustedes o nos da a nosotros también la potestad de decir que hay crueldad animal y que ha habido maltrato y como mínimo negligencia. Digamos, una infección en la piel tal vez pueda ser obviada por un dueño, ¿verdad? Pero una lesión, una llaga, no tanto. Entonces, todo este tipo de cosas nos ayuda a nosotros documentar el caso. Ok, también es importante documentar las operaciones desde los diferentes ángulos, ¿verdad? Para asegurarnos que estemos viendo de la mejor forma posible el caso y poder dar, nosotros hemos estado ahí, nosotros hemos olido, nosotros hemos visto los animales, pero esto lo tenemos que llevar a otra gente y asegurar que ellos sientan esa misma convicción que sentimos nosotros del caso que nosotros vimos. Aquí hay diferentes ejemplos, ¿verdad?, de las cosas que se pueden documentar. Siguiente. Y bueno, el uso del video sigue siendo también importantísimo. ¿Por qué? Porque también muchas veces hay ciertas cosas que no se pueden ver con fotografía. El video puede, el nivel de bulla es algo que usted puede grabar con un video, y también tratar de dar una visión un poquitito más específica de lo que está sucediendo, ¿verdad? Eso sí, una parte muy importante, hay que mantener
el profesionalismo siempre, recordar el audio. Conozco de algunos casos en donde han entrado y han estado haciendo una grabación y de ahí por atrás se oye estos pip, 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 ¿verdad? Hablando, mandando a todo el mundo para donde va, ¿verdad? Hablando mal de los dueños de los animales. Eso es algo que perjudica a las personas y perjudica el caso, ¿verdad? Porque ahí se puede decir que hubo maltrato hacia las personas. Entonces, difícil muchas veces, pero entre mejor se mantenga el profesionalismo, mejor podemos hacerlo. Y finalmente, cuando ya tenemos los animales decomisados, los tenemos todos en kennels, los tenemos listos, el transporte humanitario es importantísimo, porque como les mencioné antes, no podemos llevarnos a los animales en condiciones peores de las que estaban, siempre tienen que ir para mejor. Entonces, considerar a qué hora los vamos a transportar, a qué horas van a llegar, tienen comida, hay que darles comida antes o no darles comida antes, todo eso es muy importante. Sí. Igual, antes de cargar los animales para llevárselos, hay que hacer una revisión sobre los datos y si es posible dejar una copia del inventario con el dueño de la propiedad, es ideal, porque entonces no va a tener nada que rebatir, él va a tener los mismos datos que va a tener el juez y va a tener el consecutivo necesario para la documentación del allanamiento. Ok, esta es la hoja que estaba buscando. Esta es la hoja que termina siendo la realidad. Aquí llevamos el dato, estamos hablando de 30 animales y aquí llevan ellos el consecutivo, digamos, de los números, ¿verdad? Y quién lidió con estos animales en el proceso. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Pues evidentemente uno de los problemas que enfrentamos, a diferencia, por ejemplo, ya nos comentaba el profesor Luri, que en Estados Unidos hay perfectamente posgrados, hay asignaturas donde se trata de estudiar la normatividad vigente. En México no hay una universidad donde se imparta. Los abogados no tenemos conocimiento sobre la legislación de protección animal. Y bueno, yo les quiero comentar, haciendo una investigación, ya existía el maltrato animal en los códigos penales después de 1856, ya estaban. Después del 17 fue que se remueven esos tipos penales y hoy estamos atendiendo nuevamente a partir del 2004 que se empiecen a incorporar esta forma de legislación de maltrato animal. Y es variopinto, hay tanto quienes defienden animales domésticos que dicen expresamente perros y gatos, hay otros que dicen animales que tienen sistema nervioso centralizado y hay otros que no tienen, como ya lo mencionó el profesor Luri, no hay una definición clara sobre qué se puede entender por tipo de maltrato animal o qué tipos de animales van a proteger. Nuevamente están las salvedades de los espectáculos crueles legalizados, como las corridas de toros, palenques, que sabemos, es evidente que hay formas de maltrato animal. Esto nuevamente nos llama también a que sea una cuestión más política y que tratemos de participar más con el gobierno y tratemos de abrir más espacios. Nuevamente, no es una solución perfecta, vemos que en América Latina el problema todavía, digamos, está en vías de profesionalizarse la atención al problema. Yo lo que les digo, o sea, desde el área de derechos, que hemos tratado de hacer difusión, hemos tratado de abordar normativas en algunas materias específicas, pero nuevamente nos damos de topes en que no hay una, digamos, no hay un estudio sistematizado de la normatividad. Entonces también, por parte nuestra como abogados, hemos tratado de hacer estos espacios para que podamos conocer un poco más de la normatividad, pero es un proceso que está llevándose todavía. Sí. Con respecto a los ministerios públicos, también estuvimos hablando con la gente de FEDAPUR, de la PG, para hacer esto, y por ahí parece que va a haber al menos un ministerio público especializado para todos los casos de animales. Y estuvieron ayer en una capacitación que dimos y se mostraron muy interesados. Entonces, son pasitos de bebé a favor del proceso. Bueno, refiriéndose otra vez a la falta de preparación de la vida de vigilancia, en realidad yo participé en un rescate de una acumuladora que fue muy sonado en Culhuacán, que rescatamos muchos perros. La verdad es que la brigada de vigilancia se portó súper bien, nos acompañó al LP, juntamos firmas. Tal que no se puede hacer nada hasta que llegó una actriz ahí, llevó cámaras y todo, y nos dejaron entrar por los perros. Pero todo esto que nos platicaba
sigue, sigue, este, de cuidar, de tomar, entramos ahí, era el infierno mismo, o sea, había animales muertos de quién sabe cuánto, los vivos que quedaran, pero no hubo una cadena de custodia de nada, o sea, ahí nos metimos, sacamos como pudimos los perros porque no se podían ni caminar, cada quien nos llevamos perros, gatos, todo para pues, quien pudiera darles atención. Y al final, bueno, se dieron en adopción, pero la dueña nunca la encontramos. Y resultó que el año pasado tenía otra propiedad, y como dijiste, perfecto, o sea, tenía otra vez, N cantidad de perros. Y lo raro del caso es que ya tenía denuncia esa casa, pero ni siquiera por el maltrato animal, sino por una cuestión de salubridad. O sea, los vecinos tenían con silicón sus ventanas del olor, o sea, de no puede, y no se había procedido en 2 años. Entonces, yo soy rescatista independiente, soy entrenadora de perros, y la verdad, yo sí me encuentro como en el limbo de la ley, porque te dicen, se aprobó tal ley de que los perros ya no pueden estar en azoteas, ni amarrado, y luego resulta que ya esa ley ya no está. Y entonces te encuentras como protector, te encuentras independiente, te encuentras desamparado. Mientras las protectoras que ya tienen un registro y todo, se están peleando por N cantidad de tonterías, y bueno, los que son aquí mayoría, que son abogados, pues también, o sea, si ustedes que son abogados, que están estudiando, que todo, no tienen idea de realmente de lo que pasa, o sea, uno está completamente, pues... Sí, es perdido. Excelente punto. Voy a empezar a tocar lo que dijiste, que cuando entraron a este primer lugar, entraron y sacaron como pudieron. Yo doy esta charla, ahorita la doy, tengo 10 años de trabajar en el lugar donde trabajo. La primera vez que entré a una situación, entramos casi que ¡jua, jua! Y sacamos todo, y cuando nos dimos cuenta, no había pasado nada. Con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta que nos estábamos haciendo a nosotros mismos algo más complicado, porque después estábamos dejando puertas abiertas para que no estábamos haciendo bien las cosas. Tuvimos mucha suerte de que los casos que tuvimos no tuvimos ninguna consecuencia legal, ¿verdad? Pero en el momento que cada vez se iba siendo más necesario poder documentar esto legalmente. Ahora, con respecto a la legislación de tu país, como rescatista independiente, mi sugerencia es que te acerques a la brigada de policía, ¿verdad? Y ofrezcas tu apoyo, cualquiera que pueda hacer. ¿Por qué? Porque eso te da una participación dentro de una parte política, sin necesariamente importar lo que esté vigente dentro de la legislación, porque cuando tengas un caso, te va a poder ayudar este ente gubernamental a ejecutarlo, o puede ser el brazo derecho de la persona que lo está ejecutando. Pero más aún, si tienes una, porque sí, ese problema en las protectoras de veras es cierto aquí y en todo lado. Sin embargo, yo muchas veces insto a que los rescatistas independientes se unan y tengan su protectora, para que ellos puedan también tener un poquito más de injerencia en hacer las cosas bien, en dejar un ejemplo a las protectoras que usan su tiempo en salir en redes sociales y hablar mal de otras protectoras, en vez de rescatar a los animales. Entonces, esas son las sugerencias que te puedo dar. Puedes estar en comunicación con Anton y Claudia como voluntaria también. Creo que eventualmente, si es algo que comúnmente estamos haciendo rescates, siempre necesitamos manos, siempre. Puedes ser voluntaria en Costa Rica. Además de esta parte que dice Cindy, yo creo que es muy importante, Consejo Ciudadano está intentando hacer una red muy seria de gente que trabaje con animales. No importa si estás constituido o no estás constituido, porque la idea es llegar a esta profesionalización. Entonces se hacen una vez al mes dentro de Consejo Ciudadano, y yo creo que Karen, que es quien nos invitó a nosotros primero, estaría más que dichosa de recibir a todo el mundo. Yo puedo darles, si me escriben un correíto, puedo darles el dato de cuándo hay sesión y pueden llegar a la sesión y trabajamos. Por ejemplo, se ha hecho hasta ahorita un cuestionario de adopción que desarrollaron junto con psicólogos que tienen ellos,
para que tengas un número. Y entonces a veces es mucho más fácil, de repente en ciertos lugares como las ferias de adopciones, que tú sepas manejar un instrumento que te da un número. Entonces, si tienes 5, el señor puede pasar fácilmente la adopción. Si no, tiene que pasar, o sea, a lo mejor por ahí no sabe las vacunas o lo que sea. Y si otro, pues no, tiene algunos rasgos tomados del DSM-4 de... Uy, se me fue. Es una de las pruebas que se hacen en psicología para ver sociopatía, ¿no? Entonces te dice, beta. Luego se está haciendo, junto con los abogados que tienen, un contrato de adopción que te permita mucho más fácil tener el control si el perro no salió bien tu adopción, poderlo retirar. Entonces, ese tipo de cosas se están trabajando mes a mes y yo creo que ellos están más que bienvenidos para que puedan entrar, para gente de cada... delegación que quiere participar también, la gente de los antirrábicos para unir fuerzas. Entonces, yo creo que ya le dejaría la palabra a Claudia Edwards y reiterándole que ellos están abiertos para que puedan mantener contacto, comunicación y externarles las dudas que no se puedan externar en este momento. Yo pienso que ellos tienen el tiempo también para que con más calma puedan darle respuesta. Sí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos, por hacer este excelente viaje y por disculparnos por la tardanza. Sí, el correo de Cindy está aquí y yo con mucho gusto ahorita terminando podemos intercambiar tarjetitas. Bueno, ahora a nombre de Human Society International queremos darle las gracias para clausurar este evento que ha sido maravilloso contar con ustedes y con todo el apoyo que recibimos por parte de la Facultad de Derecho, que no es el primer evento que hay acerca de animales. Me parece que la apertura que está teniendo esta facultad es muy grande, a veces mucho más grande que la propia. De repente es un agradecimiento muy muy de corazón a la facultad, por supuesto a Grado Cero, que ha trabajado con nosotros. Ya vi que estuvieron grabando, así que pues la presentación espero que esté disponible para que la podamos tener también, las dejen allá en Costa Rica. Al licenciado Samuel León, el licenciado Hoffman también nos estuvo ayudando muchísimo. Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes que vinieron de tan lejos. Sandro vino de San Francisco y tuvo un viaje un poco atropellado, y Cindy que viene desde Costa Rica. Pues reitero mis felicitaciones por todo el trabajo que se ve que estamos haciendo, y lo que hay que hacer es ahora pues juntarnos para hacer un cambio real. Muchas gracias.